de los derechos humanos, adscrito a este municipio. Sí. Me comentó que ya nos ha hecho el favor también de ponerlo a usted en antecedentes de la situación que nos trae. Sí. Ya tenemos 8 meses denunciando la agresión que estamos viviendo al interior de nuestro propio domicilio, debido a un establecimiento al lado, no puedo decir colindante, porque este predio de 9 metros de ancho no tiene barda, no cuenta con barda de separación. Es un dato sumamente coincido con el licenciado Liceo, muy importante. Sí. Yo creo que explica el por qué el humo del asador industrial que él tiene a menos de 1 metro de mi ventana, su chimenea, a menos de 1 metro de mi dormitorio, de la ventana de mi dormitorio, y generando dióxido de carbono y gases tóxicos y letales hasta la 1 de la madrugada. Entonces, toda esa toxicidad ingresa a nuestros dormitorios, a toda la vivienda, haciéndola insalubre e inhabitable. 8 meses denunciándolo, efectivamente, acudimos al juez quinto de distrito, pero como ya lo señalamos y lo comentamos hace un momento con el licenciado Liceo, únicamente se tocó el punto de que estas instancias que acudieron a hacer verificaciones precisamente de al ambiente y vigilancia sanitaria, a mí nunca me dieron ningún reporte, principalmente ecología y salud municipal. Principalmente ecología, medio ambiente y salud municipal, a mí nunca me entregaron ningún reporte. Me decían, venga la próxima semana, venga la próxima semana, se adelanta, se viene la Guelaguetza. Acudí aquí con la ingeniero Gabriela Cueto Cruz, que en su momento era la coordinadora de gobierno, ofreció ayudarnos, fue quien llevó a toda la planilla de inspectores a hacer una supervisión tanto al establecimiento como a nuestro domicilio. Pudieron constatar la cantidad de humo que había, de partículas en suspensión, ese es el nombre correcto de decir humo. Nosotros tenemos mediciones de estas partículas en suspensión y dictaminaron. A mí no me dieron nunca a conocer el resultado de ese dictamen hasta que interpusimos este juicio de amparo, donde aquí ya lo subrayé porque está claro y específico para que no haya confusión de qué fue el aspecto que cuál fue el aspecto que el juez analizó. Efectivamente, dice, hubo conducta omisiva de parte de las autoridades responsables. Cuando ellos me notificaron, como lo dice el juez, posterior a esta demanda me notificaron, fue cuando dijo el juez, ya está cumplido, ya está el daño, ya está resarcido, ya no hay motivo, se sobresee. Así fue la situación con el juez quinto. Aquí está. Entonces, pues, en toda esta evolución, nosotros ya empezamos a tener daños muy severos a la salud, que están documentados, documentos a la Cruz Roja. Hemos tenido que acudir a servicios de urgencias de la Cruz Roja, a servicios de urgencias del Centro de Salud Urbano número 2 de la Colonia Estrella, donde ya nos han encontrado, como el médico me lo explicó, más allá de la intoxicación, datos ya de asfixia. Datos de asfixia. Entonces, lo que yo estoy denunciando es que estamos sufriendo una agresión a nuestra integridad física, estamos siendo violentadas en nuestra integridad física al interior de nuestro propio domicilio por un establecimiento que no cuenta con las condiciones mínimas para laborar. Bien me han dicho que, si bien me han dicho que él tiene derecho a trabajar, pero no tiene derecho a extinguir la vida de las personas, a enriquecerse a costa de la vida de dos personas. ¿Por qué? Porque al no tener esa barda de separación, está invadiendo. Está invadiendo. Él no tiene límite. Él no ha marcado un límite. No lo tiene. No tiene ese predio, no tiene un límite. Luego entonces se extiende y está invadiendo 270 metros más allá de su predio. Que es el predio nuestro, lo está invadiendo. Entonces, hay violaciones a todas las leyes que protegen precisamente la vida, la salud, la vivienda y al adulto mayor. Entonces, estoy ya en un punto de mucho desgaste pidiendo ayuda en todas las instancias correspondientes y que desafortunadamente la administración anterior, las inspecciones anteriores, dictaminaron a favor de él
como le dijo, el juez recabó esos informes, por eso los conozco, donde ellos dicen que no hay contaminación al ambiente, cuando en fechas posteriores tenemos los documentos de la afectación a la salud. Luego entonces, estamos en una situación sumamente límite, donde es nuestra vida la que está en peligro, es nuestra vida, cada día, 8 horas inhalando ese humo tóxico, hasta la 1 de la madrugada, de las 5 de la tarde a la 1 de la madrugada o 2, porque cuando el Señor se siente muy apoyado, precisamente por lo que ya comentamos, pues recibe amigos, conocidos, gente hasta las 2 de la mañana. Entonces, nosotros no podemos dormir por el ruido y por pues, la falta de oxígeno en nuestro ambiente, en nuestra vivienda. No hay oxígeno prácticamente ya a esas horas. No puedo abrir puertas y ventanas porque el humo en los patios es todavía más concentrado, la concentración es mayor, e ingresa. Entonces, vivimos una tortura. Y lo que estoy pidiendo es la clausura inmediata y permanente de ese establecimiento que está violando 4 leyes de nuestra Constitución y está agrediendo nuestras garantías individuales mínimas y nuestro derecho a la salud y a la vida, que es lo único que estamos pidiendo, que se rescate esos derechos para nosotros. Sí. Mire, nunca nos imaginamos que alguien llegara a poner a quemar carbón, nunca. Y no tenemos terreno, no tenemos otra casa, no tenemos, porque estamos confiadas. Confiadas de que Oaxaca está limpio, que Oaxaca no hay gente asesina, malosa, ¿no? Y ahora resulta que llegó el señor sin avisar, sin pedir permiso a los demás. ¿Qué tiempo tiene ahí? 8 meses, inauguró el 10 de mayo de 2018, y como acaba de mencionar mi mamá, incluso no realizó un estudio de impacto ambiental como lo marca la ley, tampoco hizo el censo o el estudio de preguntar a los vecinos, como me comentó la misma ingeniera, Javier Opueto, que me dijo que se hace ese estudio. Hay demasiadas violaciones a las leyes, son demasiadas las violaciones a las leyes. Yo no encuentro explicación, bueno, sí, la única explicación que encuentro para que este señor siga laborando en el establecimiento denominado Doña Flavia, te la ayudas, es corrupción. Es la única explicación, es la única defensa que él tiene, o es la defensa que él tiene. No hay otra. Bien, ya sí, efectivamente, ya nos dieron los antecedentes. Aquí se involucran diversas instancias, diversas áreas del municipio, de la administración del municipio. Entonces, como autoridades, sí se deben realizar los procedimientos adecuados, porque esa es la función de una autoridad, ¿no? A través de lo que dice la ley, establecer los mecanismos para no violentar derechos de nadie, sin prejuzgar quién no tiene la razón. ¿Sí? Bueno, en pocas palabras, atendiendo a todo lo que usted ha manifestado, ya con vista en los documentos que también ya están exhibidos, ya se están coordinando las instancias para pues, atender a la brevedad el asunto. Bien. Es obligación. Tenemos la instrucción del señor presidente de atender, de actuar, pero sobre todo de respetar aplicando las disposiciones normativas. Entonces sería mentirle decir, sabe que mañana vamos a llegar y vamos a clausura, porque eso no va a ser posible de un día para otro. Tiene que llevarse el procedimiento, tiene que reunirse todos los datos, porque así vamos a pensarlo. También la otra persona o las otras personas pues tienen el derecho a defenderse, ¿no? En un momento dado también sea cual sea el sentido de un dictamen, pues también se tienen que defender. Entonces como autoridad tenemos que seguir esos pasos, que respetar lo que la ley establece. Ahí vamos a entrar en la vigilancia de nosotros como consejería jurídica, que se apliquen todos los procedimientos de las áreas que tienen que hacer la investigación con la participación, en este caso, que se le dé a conocer qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y con el derecho que tenga usted de pues, conocer el sentido de los dictámenes, de qué forma se están realizando, qué acciones se van a hacer para llevar a
resolución de esta circunstancia, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Ya estamos atendiendo, ya hemos tenido la comunicación con estas áreas para que de inmediato se inicien los procedimientos. Entonces, yo les pediría, pues como todo procedimiento lleva sus tiempos, todo esto, que estemos muy pendientes para que le demos ese cauce. De acuerdo, le agradezco y sí quiero solicitar, usted me dice si tengo que hacer por escrito una solicitud para ser notificada de esas inspecciones, para estar presente, para grabarlas, y pido que sean llevadas como lo marca la ley en días diferentes, en horarios diferentes, y no suceda lo que ya nos sucedió en la administración anterior, que llegaban a las 5 de la tarde y decían a la hora de la inspección no había uno. Punto uno. Punto dos, que como la misma ley lo establece y como los peritos dijeron, que yo mostré un aparato y una medición y dijeron que no era oficial ni el aparato ni la persona que lo estaba operando, pero ellos nunca mostraron un peritaje formal, científico, de acuerdo a su capacidad de arquitectos, de ingenieros, de médicos, en el caso de salud municipal, nunca tuvieron un comportamiento adecuado, científico, correspondiente a su nivel y a su responsabilidad. Luego entonces pido que esto no vuelva a suceder, que se realicen las mediciones de manera científica con aparatos propios y científicos para que las mediciones sean, vamos, exactas y no únicamente con la apreciación de, vamos, de sus sentidos, lo que se ve o lo que no se ve. Entonces, sí, esto es técnico, efectivamente, ¿no? Sí, porque como le comento, nosotros adquirimos un aparato con la idea de demostrar la agresión que estábamos viviendo al interior de nuestro domicilio. Son agravantes. Entonces, pues con mucha facilidad dijeron, no es oficial, cuando es un aparato de medición muy calificado por el costo y porque lo mandamos a traer de fuera, entonces, porque no hay en Oaxaca. Entonces, le digo, con mucha facilidad, fue la excusa que ellos utilizaron en ese momento. Entonces ahora yo digo, ¿no?, yo pido que se lleven a cabo las mediciones de manera científica, de acuerdo al nivel que tienen los directivos o los directores de estas instancias, médicos, ingenieros, arquitectos. Entonces, por favor, ¿sí?, que se comporten a su nivel. Eso es lo que estoy pidiendo. Y yo digo también que depende de la hora, porque empieza poquito a poquito y a las 10, a las 8, a las 9, a las 10, 11 de la noche, empiezan a llegar puros hombres, señores, y entonan y hacen mucho ruido. Sin embargo, créanme que comparativamente entre el ruido, que pues no sé, pienso que es menos nocivo para la salud, a el humo tóxico que invade ya los pulmones y que entra al organismo. ¿Y cómo sale? Sí. Se va rezagando toda esa sustancia tóxica, toda esa grasa, porque es grasa de carne asada. Entonces se va quedando en el organismo, se va acumulando en diferentes órganos, trayendo consecuencias fatales para la salud, finalmente para la vida. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo, nuestra vida, con lo único que tenemos, que es nuestra voz, los documentos. Entonces, le agradezco su tiempo, que nos haya escuchado, el apoyo que esta administración está brindando a nuestro caso. Pero mire, independientemente, yo creo que pues aquí ya no nos vamos a cuestionar lo que se hizo o se dejó de hacer, sino que hagamos de ahora en adelante, porque pues ya lo he hecho anteriormente, ya se hizo. ¿No? Entonces, es mejor de hacer. Es otra vía, la entonces tenemos que partir de lo que hagamos en lo subsecuente. Por eso yo les pido su confianza para que nos puedan o que nos permitan desarrollar todo como lo establece la norma a la realidad, para que les demos una respuesta inmediata. Gracias, y vuelvo a comentar, no sé si sea necesario un escrito. Mire, ahorita esto lleva conforme
conformar un expediente. Ya en su momento se le va a notificar el expediente y ahí es donde al que puedo tener la intervención. ¿Quién va a llevar el área que se va a encargar de desarrollarlo para que ya pueda usted hacerlo todo escrito? De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a sus órdenes.